Hace poco me pasó algo que hizo cuestionar muchas de mis actitudes. El Día de la Mujer iba caminando por la calle y pues al lado mío pasó una universitaria divina y me pilló mirándole el culo y lo único que yo atiné a decir fue ¡Feliz día! Ella me gritó ¡Pervertido! Y pues me puso a pensar en eso y sí, tiene razón, todo el tiempo me la paso pensando en sexo. Pero yo no soy ningún penertido, ningún pervertetas, ningún... a pesar de todo, soy una persona decente. Es que los medios de comunicación y la publicidad se la pasan llenándonos la cabeza de sexo todo el tiempo. Y pues eso no es lo importante, el físico no es lo importante es lo de adentro y que tenga buenas tetas también. Además, es difícil cuando uno está pensando en sexo y las otras personas no, porque se presta para malos entendidos y uno piensa que le están correspondiendo, pero realmente no. La vez pasada fui a sacar una fotocopia, yo con la fotocopia en la mano, y pues la señora que atendía tenía un escote y pues es imposible no mirarle. Y yo le estaba mirando y con la cédula en la mano y ella me dijo, ¿quiere que le saque una? Yo yo no venía a eso, pero me dijo, ¿pero le saco una o dos? Pues si quiere dos, chévere, chévere. Sí, me dijo, vale, le saco dos por ambos lados. Y yo, como te sientas mejor, rico, rico. Sí, en cualquier contexto se presta para malentendidos. La vez pasada estaba almorzando y pues en el plato dejé unas tajadas de maduro porque a mí casi no me gustan y el mesero se me acercó y me dijo, ¿quiere que le empaque el plátano? Y yo, le dije, no, yo no soy de esos. De pronto después de los 40, si me animo... En cualquier contexto se presta para malentendidos. Una vez fui a comprar una plancha a un supermercado y estaba mirando la plancha y yo le dije, ¿esta plancha sí sale buena? Y la señorita me dijo, sí, llévela. Si quieres se la saco y se la pruebo. Pero aquí, ¿no te da pena? En cualquier contexto se presta para malentendidos. Una vez fui a comprar un combo de hamburguesa y la señorita cajera me dijo, ¿quiere que se lo agrande? Le dije, pues a mí me parece que el tamaño está muy bien hasta ahora... Hasta ahora no he tenido quejas ni nada. Ella me dijo, pero si quieres te lo agrando y para que te sientas mejor le ponemos salsa de la casa. Le dije, bueno, de pronto con música me relajo un poquito más. ¿Tienes una de Willy Colón, de pronto alguna cosa así? Uno se la pasa pensando en sexo todo el tiempo, hermano, y la gente no ayuda, además, y sobre todo cuando uno tiene un verano muy largo, cuando lleva mucho tiempo sin tener sexo, es difícil, ¿no? Esto es un dato que muchas personas no saben. Los hombres, la mayoría de los hombres, casi todos tenemos en el celular el número de una vieja que es bien vagabunda y siempre nos dice que sí. ¿Sí? Siempre. Los hombres sonríen porque la recuerdan, ¿no? Cada uno... Sí, se acuerdan de cada una, la que tienen en el celular por ahí. Sí, lo que pasa con esa vieja es que uno la puede llamar a cualquier hora, además, porque uno está prendido y la llama y ellas contestan a cualquier hora. El problema con esa vieja que uno tiene en el celular, que llama en casos de emergencia, es que a uno le da pena salir con ella porque es medio guisa un poquito, porque le dice a uno apodos, le dice papi, a mí me ofende que me digan papi. ¿Sí? Y pues cuando uno sale con ella, pues uno la lleva a un motel por allá bien escondido, que nadie se dé cuenta, uno se va con gorra, con bufanda, que nadie lo reconozca. Sí, un consejo para los hombres, si ustedes van a ir a un motel, vayan en carro. Si no tienen carro, pídanlo prestado, pero no se imaginan lo incómodo que es ir a un motel en un taxi. ¿Uno cómo hace para decirle al taxista? Es complicado. Sí, además hay un silencio porque pues todos dentro del taxi saben para dónde vamos, pero nadie se atreve a mencionarlo, ¿no? Entonces el taxista es el primero que rompe el silencio, ¿no? ¿Y para dónde vamos? Si uno la mira a ella. Pues llévenos a las ferias que queremos como seguir la rumba. El tipo le dice a uno, y no hay nada peor que el taxista que no entiende, que no la escoge y lo hace quedar uno mal. Pero a las ferias, a seguir la rumba, si allá casi no hay bares, solamente hay motel. Sí, vamos para las ferias, sí, vamos para las... ¿Ah? Y le sonríe a uno por el retrovisor como... Y no hay nada peor que los taxistas que se cogen confianza, ¿sí? Y empiezan a recomendarle a uno. Sí, mire, ese que se ve allá en la esquina, ese que se ve desde acá, es bueno y barato. Es bueno y bien barato. A no ser de que quieran con jacuzzi. Yo la vez pasada con Jorley pedimos una con jacuzzi, ¿sí? Pero no sabíamos cómo echarle la espuma, entonces tocó llamar al celador. Y le dimos un aguardiente y el tipo se animó y resultamos los tres metidos ahí, delicioso. Pero tienen que poner mucho cuidado a los condones y todo eso. Hay que tener protección porque no falta una infección. ¡Déjenos por acá, carajo! Se le está tirando a uno el polvito el tipo y no se da cuenta. Lo peor es que uno se baja y el celador que lo recibe a uno en el motel mira a la vieja de arriba abajo. Siempre la morbosean y... ¿Y qué? ¿Y el rato de 3 horas o amanecida?
Y uno la mira, uy, yo no la quiero ver amanecida. El rato de tres horas, el rato de tres horas. Dice, ¿y con jacuzzi o sencilla? Y uno se acuerda del taxista con el celador. No, sencilla, sencilla, sencilla mejor. Y uno entra al motel y además todas las mujeres se hacen las pendejas. No, esta es la primera vez que yo vengo acá. A mí nunca, no me gustan estos lugares. Pero uno cierra la puerta de la habitación y se toman confianza. ¿Sí? Voy a entrar al baño. Si quieres prender el televisor, el control está ahí en la pared, ¿no? El canal porno es el 316, pero bájale el volumen. Porque es que en estos lugares hay mucho eco y yo no quiero boletearme. Sí, una cantidad de vainas. Sí, uno se la pasa pensando en sexo todo el tiempo, realmente. Para mí fue muy excitante acompañarlo esta noche. Y pues ese es todo el sexo que voy a tener hoy. Muchísimas gracias. Y que estén muy bien. Chao.